Carta de Simón. En la vida uno experimenta diferentes sufrimientos. Uno puede enfermarse de gripa y tener fiebre, puede tropezar y herirse la pierna, o puede sufrir el dolor en el hueso. Pero el peor dolor que he experimentado en toda mi vida es el aguantar el hambre. Este dolor no es del corazón, sino duele como si los intestinos se encogieran entre sí sin poder sentarse o pararse. El dolor es tan intenso que uno no puede ni hablar, ni siquiera gemidos salen de la boca. Por lo tanto, los recuerdos que han marcado en mis huesos y mi espíritu estarán conmigo por la eternidad. Luego Dios me llamó y me enseñó qué es verdaderamente el aguantar el hambre y el tener sed. Esto no es para consolar la carne que volverá al polvo de la tierra, ni tampoco para el espíritu que muere una vez por todo, por todas, sino es el dolor de que uno no pueda escapar de la muerte, aunque uno haya ido al infierno y aunque el hombre tenga hambre y sed y trate de morir.
Cuando la carne llega al límite donde no puede aguantar más el hambre, la única opción que tiene es cortar la respiración de su carne. Aunque yo llegué hasta esta decisión, en ese momento Dios me hizo conocer que es verdaderamente el estar hambriento y sediento, la cual es tu espíritu es el que está hambriento y sediento. El Señor Jesús, al convertirse en verdadera comida y verdadera vida por mí, así es como salva mi espíritu. Luego de que me convertí en una persona espiritual y luego de saber lo que es verdaderamente tener hambre y sed, todos los días de mi vida me he esforzado en comer y beber del alimento del cielo hasta que mi espíritu estuviera satisfecho para poder vivir. Hasta ahora mi espíritu está lleno, yo sabiendo que el Señor Jesús es el verdadero alimento, como de hecho, sabiendo que Él es verdadera bebida, bebo de ella. Por lo tanto, mi espíritu siempre está lleno de la inspiración. Yo al comer y tomar de ese alimento y beber con ella, por medio de esa fuerza, echo fuera demonios cuando quiera y puedo dominar al diablo, quien vino a enviar los demonios. Esto es verdadero gozo. Yo pienso que yo soy una persona que siempre está feliz. ¿Qué es? ¿Pero qué es la felicidad? La paz en la carne no es la felicidad. Esto es porque delante de la civilización, toda la función de la carne son quitados y pierde todo talento que tiene. Aunque el hombre al nacer nace con 100 talentos, a través del desarrollo de la civilización lo han perdido. Por lo tanto, el trabajo que tenía que ser realizado con la cabeza es hecho por los celulares inteligentes o el internet, y el trabajo que tiene que ser hecho con las manos es hecho por las máquinas. También ahora el cavar la tierra es hecha por la excavadora, la cual hace trabajo que es mucho más rápida. La era de los robots está acercado, pero ¿será que esto salvará el espíritu del hombre? ¿Será que esa civilización que ha quitado toda habilidad de la carne puede llegar a ser feliz su espíritu? Yo día y noche peleo con el diablo. Cualquier cosa que no puede eliminar al diablo es totalmente inútil. Yo hoy y mañana echaré fuera los demonios con la fe y el poder que el Señor me ha dado. Y descansaré hasta ese día en el cual que Dios me diga, ya es suficiente, ven. Esta es mi verdadera esperanza. La palabra de Dios, Mateo capítulo 8, versículo 5 hasta el 13. La palabra de Dios, Mateo 8, desde el 5 hasta el 13. Vamos a leer todos juntos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el llorar y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste se será hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. En esta hora, antes de escuchar la palabra de Dios, oremos por el obispo mayor para que tenga la sabiduría, el conocimiento, el poder de Dios y tenga la sanidad.
para que Él pueda llevar sus secretos del cielo y para que nosotros podamos recibir con la misma inspiración y para tener la hora y la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. Y 시간에 하나님께서 우리 영혼에 친히 말씀하시고 우리 교회에 친히 말씀하시고 명하시는 귀한 말씀이 선포되도록 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지. Padre Dios glorioso. 타사다난한 1918년도 2018년도 en este 2018 que ya ha pasado. En este último día del Señor nos hemos reunido para poder entregarte este culto. Padre Dios, nosotros por un año hemos tenido diferentes dificultades y nosotros hemos sostenido y ganado y vencido esas diferentes tentaciones. Y te hemos dado gracias porque podemos entregarte este culto espiritual delante tuyo. Padre Dios, haz que todos nosotros con todas nuestras fuerzas, hemos venido, podamos entregar este culto en el cual tú te puedas complacer. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder recibir bien tu palabra por medio del Espíritu Santo. Padre Dios, también en este nuevo año que nosotros vamos a recibir, ayúdanos, Señor, para que cada uno de ellos puedan pensar lo que necesita. Y en el nombre de Jesús, amén. Jesús es mi dueño. Vamos a leer desde el título la síntesis. Jesús es mi dueño. Dios es Padre. Él realiza todas las cosas por su nombre. Dios es el Creador que creó toda la creación. La humanidad también le pertenece. Por lo tanto, siendo dueño, no existe nada que no se postre ante Él. Esta es nuestra fe. La fe es la relación entre el dueño y su siervo. El dueño da el mandamiento según su deseo y el siervo obedece según ese mandamiento. La relación entre el dueño y el siervo es esta, es solo dar el mandamiento y obedecerla. El mandamiento de Dios también es vida, por lo cual tenemos que obedecerla dando nuestra vida. Solo de esa relación se manifiestan los prodigios. Los prodigios de Dios son la obra que realiza la voluntad de Dios. Jesús es nuestro Señor y nosotros sus siervos. El Espíritu Santo es el Señor y nosotros sus siervos. Si uno dice tener la fe y no tiene este tipo de relación con Dios, este es incrédulo. Dios es quien da el mandamiento y la fe es el solo sigue su mandamiento. También el Hijo de Dios, la palabra y la voluntad son el mandamiento. El mandamiento de Dios es eterna, por lo cual está es la palabra de vida. Dios toma responsabilidad de su palabra. Nosotros no nos arrodillamos sin la voluntad de Dios, sino que según la voluntad de Dios obedecemos y obtenemos la vida. Obedezcamos, obedezcamos, obedezcamos para vivir. Amén. También en el día de hoy, que es el último día del Señor en este 2018, por favor vengan y todos juntos y participemos en el culto de la tarde. Por favor, nosotros hablamos de la Santa Cena, de la Última Cena. Y nosotros podemos ver que nosotros anteriormente rendíamos el culto por la noche. Pero ese culto que era en el cual todos juntos nos reuníamos y entregábamos ese culto delante de Dios.
Por la verdad, nosotros debemos tener una fe que sea centrada completamente en Dios. Por favor, las personas en este mundo toman rinden el culto que es centrada en el hombre. Pues la verdad es que en esos momentos en el cual el Señor, luego de resucitar y se manifestó en los discípulos en el aposento alto, les dijo que si tenían algo de comer o de algo de beber. Pero también nosotros podemos encontrar que los diferentes centros de misión que tenemos en el país, ellos pues tienen su culto por la noche, pero nosotros, para poder reunirnos a todos juntos, tenemos este culto un poco más antes y en la tarde. Por favor, hagamos esto según la voluntad de Dios, y espero que todos juntos nos podamos reunir y podamos entregar este culto. Por favor, escuchen bien la palabra de Dios de hoy, que Jesús es mi Señor. Dios es Padre. Por favor, nosotros antes de creer en Jesús, como nosotros no sabíamos de que Dios existía, nosotros no teníamos ningún interés en Dios. Y tampoco no hubo nadie que llamaba a Dios Padre. Pero nosotros al venir a la iglesia, nosotros en el momento en que nos postramos delante de Jesús, nosotros podemos llamar a Dios Padre. Y también la persona en que nosotros encontramos como todos dicen que como el predicador también llama a Dios Padre, entonces todos normalmente, pues naturalmente llama a Dios Padre. Pero la verdad, hay algunas personas que dicen esto como si fuera un tipo de doctrina o como si fuera una conciencia religiosa. Pues si nosotros llamamos esto de esta forma, si nosotros no sabemos qué es el verdaderamente, qué significa el ser padre, entonces no tendrá ningún significado el llamar a Dios Padre. Nosotros no hay nada en este mundo que haya visto al Padre. Y todos nosotros en esta tierra tenemos un Padre. No hay nadie que no haya tenido un Padre. Pero la verdad, aunque yo no les explique, la verdad, ¿qué? La relación del Padre y el Hijo, todos conocen esta relación. Nosotros sabemos de que el Hijo verdaderamente respeta al Padre y verdaderamente escucha al Padre. Pero entonces el Padre obviamente tiene una voluntad y tiene. Entonces el Hijo sigue esa voluntad del Padre. Todos nosotros no hemos visto al Dios Padre. Y nosotros nadie lo puede ver y nadie lo ha visto. Pues la verdad es que nosotros no estamos creyendo en un Dios, en un Padre que no existe, sino que verdadera como Él existe, nosotros le llamamos Padre. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos aceptar y creer en su existencia? El Hijo de Dios, Jesús, Él se hizo verbo, Él era el verbo que se hizo carne y Él estuvo en esta tierra y nosotros lo hemos visto a Él. Pero nosotros tampoco no hemos visto al Espíritu Santo, pero Él viene a nosotros como el Consolador. Y Él hace su obra y Él obra por medio de su poder. Él sana enfermos y hace sus diferentes profecías y también es resucita a los muertos y él inspira a las personas. Pero nosotros, aunque no podemos ver a Jesús con nuestros ojos en este momento, nosotros podemos conocerlo a Él por medio del Espíritu Santo al obrar. Pero entonces nosotros, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Pero como yo ya les dije la semana pasada, Él es quien tiene su voluntad. Y Él tiene su voluntad. Y por eso todas las cosas que fueron hechas dentro del cielo y también todas las cosas que están hechas en el universo también fueron hechas según la voluntad de Dios. Y todos siguen según la voluntad de Dios. Y de la misma forma, el Hijo
Él hace, vino en esta tierra para hacer la voluntad de Dios, y según la voluntad de Dios recibe el sufrimiento, y según la voluntad de Dios recibe la persecución, y según la voluntad de Dios él murió. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que les dijo a sus discípulos? No piensen de que las personas que cuando los odien a ustedes es algo diferente, sino que ellos me han odiado primero a mí y ellos han odiado primero al Padre. Pero entonces Jesús, cuando oró, ¿qué fue lo que dijo? Yo les he dado a ellos esa palabra que tú me has dado. Y los que han recibido esa palabra son odiados por el mundo. Pero todo esto es según la voluntad del Padre. Por el hecho que yo he venido en esta tierra, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Pero también en el monte, cuando oro en el monte de Getsemaní, ¿qué fue lo que dijo? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga según la voluntad de Dios. Aunque él al principio oró, deseo que esta copa pase de mí. Pero la verdad, él al estar al frente de ese sufrimiento, de la muerte, él, aunque él, pues verdaderamente tuvo ese temor en él, pero entonces él, ¿qué fue lo que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad? Y en ese momento él fue a morir. También los ángeles, cuando aunque estuvieron con él y lo ayudaron. Y también, pero la verdad, cuando en ese momento, cuando vinieron a arrestar a Jesús, los soldados de Roma, pero entonces Pedro cortó una de las orejas de él, de uno de los soldados romanos, pero entonces Jesús, nuevamente, él, pues, pega esa oreja. Pero entonces, ¿qué dijo el Señor en ese momento? Yo hubiera podido pedir más de 2,000 ángeles, pero ¿qué fue lo que dijo? Espero que se haga según la voluntad de Dios. Pero esa es la razón por la cual él recibió la persecución y los diferentes sufrimientos, y es la forma en la cual él murió y derramó la sangre y hasta entró a la tumba. Pues la Biblia nos está diciendo que Jesús vino en esta tierra para hacer según la voluntad, y él obró según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, que dice que él vino a ayudarnos a nosotros, que nos dice en Romanos 8:16, de que el Espíritu Santo, él pide por nosotros con gemidos que nosotros no podemos escuchar, pero él pide según la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo, él como conoce los pensamientos de Dios, él verdaderamente obra para hacer la voluntad de Dios. También el Espíritu Santo, él no puede ir en contra de la voluntad de Dios. Como de la misma forma, como en ese momento, cuando también si nosotros vemos a ese polvo que pues verdaderamente que viene a nosotros, pero entonces nosotros podemos ver de que por medio de esos diferentes polvos pues se mueven por medio del viento. Nosotros vemos que las diferentes fuerzas que vienen de arriba y abajo pues hacen que esto pueda sostenerse ahí. De la misma forma, el poder de Dios tiene que ir según la voluntad de Dios. Como Jesús vino en esta tierra, nuestro Salvador, que vino a seguir la voluntad de Dios para venir en esta tierra y salvarnos a nosotros. Él vino según la voluntad de Dios. Él fue enviado según la voluntad de Dios. Por eso se le llama Cristo. Pero si él no hubiera sido enviado por medio del Espíritu, como por medio de la según la voluntad de Dios, entonces no sería Cristo. Por eso Dios tiene la voluntad. Aunque nosotros hemos visto a Dios por medio de nuestros ojos, pero entonces el Espíritu Santo, él viene dentro de nosotros y él hace que obra nuestra lengua para que nosotros podamos hablar en lenguas, y también obra con poderes para poder hacer los diferentes prodigios. Pero aunque nosotros no hemos visto al Padre, pero el Espíritu Santo hace que nosotros
El hecho de que el Espíritu Santo no puede ir en contra de Dios y que el Hijo también no puede ir en contra de Dios es porque la voluntad de Dios es mucho más grande. Pero por eso que nos dice la palabra del Señor, de que aunque nosotros digamos delante de Dios, yo he hecho esto según tu nombre, yo he echado fuera demonios según tu nombre, pero entonces no te conozco. ¿Por qué? Porque tú no has obrado según la voluntad de Dios. Solamente al reino de los cielos pueden entrar las personas que hacen según la voluntad de Dios. Así de fuerte, así de estricta es la voluntad de Dios. Pero aunque si la voluntad de Dios dice que muera, entonces tiene que morir. Y cuando dice que reviva, entonces tiene que vivir. Y que cuando si le dice que tiene que subir al cielo, tiene que ascender. Y que le dice si la voluntad de Dios es que obre, así tiene que hacer. O sea, esa voluntad es tan estricta y es tan grande que uno no puede ir en contra de ella. Pero Dios, Él es quien es nuestro Dios, quien es nuestro Padre. Y la verdad, Él que hace verdaderamente, que hace arrodillar delante de todo, delante del Hijo, es la voluntad del Padre. Y también Él que hace que Jesús obedezca hasta la muerte, es el Padre. Cuando nosotros decimos Padre, cuando llamamos a Dios Padre, no es algo sin ningún significado, no es solamente por llamar. Nosotros también en esta tierra, nosotros quienes hemos tenido la carne, nosotros en esta carne, nosotros podemos ver de que nosotros respetamos a nuestro padre, a nuestro papá. Yo, aunque mi padre, pues no es, él no tuvo la educación y él no tuvo dinero, y también él, también, pues, estuvo enfermo y él murió cuando yo tenía, pues, 18 años. Pues, la verdad, qué tan miserable es la vida de él. Pero yo en toda mi vida no he desobedecido en ni un momento a mi padre. Aunque yo en ese momento, cuando yo al ver a mi padre, aunque no hubo una vez en el cual me escapé de la casa al ver que mi padre estaba enfermo, pero entonces eso es lo que me arrepiento. Pero la verdad es que el Padre es que nos da a nosotros la vida. Por la verdad es que la madre es, aunque es la que nos ha dado luz, pero la madre es que nos cría, pero el Padre es que nos da a nosotros la vida. Pero entonces, ¿cuál es el primer mandamiento que nosotros vemos en la Biblia? Amar, respetar a tus padres, honrar a tus padres. Ese es el primer mandamiento que tiene la promesa, en el cual nosotros podemos vivir bien en esta tierra y podemos vivir largamente en esta tierra. El honrar, o sea, es el honrar a nuestro Padre y al respetar y obedecer a mi Padre. Esta es la razón por la cual nosotros podemos vivir un largo tiempo. Nosotros en la Biblia podemos ver que en la Biblia podemos encontrar muchas diferentes cosas en la Biblia, pero entonces nosotros no encontramos en la Biblia el hecho de que Jesús, el Hijo, haya desobedecido al Padre. ¿Pero por qué? Porque esto es algo que nosotros ni siquiera hay una sombra de ello, y ni siquiera es algo que nosotros podemos imaginar. De esa es la razón por la cual el Hijo se arrodilló delante de ese nombre del Padre. Del Padre. Pero entonces, ¿quién es nuestro Padre? ¿Quién es este Padre que nosotros llamamos? Si nosotros vemos en Romanos 8, 16, que nosotros, por medio del Espíritu Santo, es que testifica que nosotros somos hijos de Dios. El hecho de que nosotros somos hijos de Dios es algo que el Espíritu Santo testifica. Y así es como nosotros podemos llamar a Dios Abba Padre. Eso que nos dice en Romanos 8, 16. Cuando nosotros llamamos sobre Abba Padre, ¿qué significa esto? Abba, que es hebreo, o sea, que significa el primero, o sea, que es la fuente, que es el Padre, o sea, que es el mayor de todo. Abba. Pero entonces, ¿quién es el Padre? Es que es el más alto de todo. O sea, que es la fuente de todo. Que es el mayor. Es
el primero. Cuando nosotros hablamos sobre el Abba Padre, cuando nosotros hablamos, ¿quién es el Padre? Él es el Abba Padre. ¿Quién es el Padre? Vamos a responder todo. Abba Padre. ¿Quién es el Padre? Abba Padre. Vamos a decidir todo más fuerte. ¿Quién es el Padre? Por favor, respondan. Por favor, también enseñen estos a sus niños. Abba Padre, o sea, que es la fuente, que es el primero. O sea, y que es el mayor y el más alto. Y también si nosotros vemos a Abraham, nosotros vemos que él también comienza con Abba. Es porque él es el padre de todo. O sea, cuando habla sobre él, Abraham está hablando sobre que es el primero. O sea, que es el más alto. O sea, que es el comienzo. Entonces, como les dice Abraham, ¿qué es lo que hablan sobre Abraham? Que él es el primero de nuestro descendiente. O sea, que es el padre de toda la tierra. O sea, es el padre de la fe. Es el primer ancestro. Pero entonces, ¿cómo es, qué le dice? ¿Cómo dijo que se llamaba Abraham? Que era fuente de la bendición. Abraham, tú eres fuente de bendición. Por favor, si nosotros conocemos y tenemos nuestra vida de fe, es algo que será increíble y vamos a poder tener una vida de fe victoriosa. Por favor, tenemos que conocer, tenemos que saber. ¿Qué significa eso? ¿Qué es nuestro Señor? ¿Qué es lo que habla Dios sobre la fe de Abraham? ¿Y por qué Él se complace de esa fe? Abraham, si entre toda su familia y en todos sus padres y en toda su familia que servían a los ídolos, él no confesó que esos ídolos eran su Señor, sino que confesó que Dios era su Señor. Abraham no pudo llamar a Dios Padre, y él en ese momento tampoco no pudo conocer a Dios como Padre, y ni siquiera tuvo el derecho. Nosotros que hemos conocido a Jesús, y luego de que nosotros hemos renacido por medio del Espíritu Santo, así nosotros podemos llamar a Dios Padre, y nosotros, y eso es algo que el Espíritu Santo testifica. Pero Abraham en ese tiempo no pudo llamar a Dios Padre, pero él era Abba. O sea, él dijo que él era, confesó de que Dios era su Señor. Y por eso, como Dios es mi Señor, él me puede ordenar, él me puede llamar, y él puede ordenar diciendo, ve allá y iré. Y él me dice, ve al otro lado y también iré. Los ídolos es algo que uno no puede hacer con los ídolos. Los ídolos no me pueden dominar y no me pueden ordenar. Pero dijo, sí, si Dios es mi Dios, entonces Él será mi Señor. Y entonces ¿qué fue lo que Jesús le dijo Dios a Abraham? Tú deja a tu parentela, a tu familia, a tu padre, y ve a la tierra que yo te he mandado. Por la verdad, en esa generación, en esa época, a esa era algo que era imaginable. Esto es igual como si uno le dijera a un niño pequeño que dejara a su madre. Que dejara a su madre y fuera al mundo solo es algo muy peligroso. Pues de la misma forma, el hecho de que en esa época, de que uno dejara a su familia y dejara su tierra, era algo que uno no pudiera hacer. Era como si uno se hubiera ido pues, a la muerte. Pero él de todas maneras dejó a su familia y dejó a su parentela y dejó a su tierra. Entonces, ¿qué fue lo que dijo a Dios a Abraham? Tú eres fuente de bendición. Tú serás Abba. O sea, Abba. O sea, eres como la fuente de la bendición. Eres el primero de la bendición. Eres el ancestro de la bendición. Y por eso también, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, entonces, si tú tienes ese tipo de fe, entonces tú eres, tienes la fe de Abraham y también de la misma forma recibirás la bendición. Eso también es como encontramos varias veces en Hebreos. Él obedeció, Abraham obedeció a Dios.
Pero entonces si nosotros vemos en la fe de Abraham solamente la obediencia, también si nosotros vemos luego de que Dios le dijo a Abraham que diera a su hijo que tuvo a los 100 años, como holocausto, ¿qué fue lo que Abraham, tú ve y dame a tu hijo como holocausto en el lugar que yo te mandaré? Pero él, al escuchar esa ordenanza, él inmediatamente tomó a su hijo que tenía 12 años y tomó a su hijo a ese lugar donde Dios le había mandado y caminó con su hijo tres días hasta, y caminó a ese monte. Pero entonces su hijo le dijo a Abraham, a su padre, dijo: padre, acá tenemos nuestra leña, pero ¿dónde está esa oveja en el cual nosotros vamos a entregar como holocausto? Pero que le dijo a Abraham: tú, Dios tiene preparado, no te preocupes. O sea, Abraham, a Jehová iré, que significa que Dios te ha tenido preparado. No es el hecho, en ese momento para él, para Abraham, no era lo importante, no era que su hijo vaya a morir, sino es el hecho de que la ordenanza, tiene que cumplir con la ordenanza de Dios. Y por eso él en ese momento, verdaderamente, tuvo esa certeza que tenía que entregar a Dios. Pero entonces también ese hijo, verdaderamente, él no tuvo ese temor de que le ibas a entregar ser rendido como holocausto, sino que él de todas maneras confió en el Padre, en la obediencia, en la ordenanza del Padre. Pero en ese momento cuando Abraham tomó ese cuchillo para acuchillar a su hijo, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Abraham, Abraham, gritando. Y tomó el brazo de Abraham. Oh, no, lastimes a tu hijo. Yo ahora sé de que tú verdaderamente me amas. Y yo sé que tú verdaderamente me temes. O sea, sé que verdaderamente que tú me amas y que tú me temes y que tú me obedeces. O sea, acepta ahí en la fe de Abraham. Y entonces en ese momento toma la fe de Abraham como justicia. Como usted ya les he dicho la semana pasada, ¿qué es la justicia? Nosotros dentro de nuestra nación podemos encontrar la constitución y también las diferentes leyes dentro de, pues, del país. Pero nosotros en el país, nosotros podemos encontrar, debe tener el pueblo y también tiene que tener el territorio. Y también necesita una cosa más, o sea, también debe tener la conciencia. Si una nación no tiene la conciencia, entonces no puede ser, el país. O sea, tienen que tener el territorio y también también tienen que tener el pueblo y también tiene que tener la conciencia. Pero esa conciencia, ¿qué es? Es la constitución. Pero esa constitución, como siendo la conciencia de ese país, forma al país. Por eso, en sí, el presidente, si va en contra de la Constitución, entonces será bajado de ese puesto y tendrá que recibir el juicio según la Constitución. O sea, cualquiera que va en contra de la Constitución tendrá que ser juzgado. ¿Por qué? Porque esa es la conciencia del país. Y esto es algo diferente a cualquier otra ley que existe, sino porque la Constitución es la columna y todo va según esa Constitución. Cuando hablamos sobre la justicia, también estamos hablando de este tipo de Constitución. Y por eso, pero Dios le llama a él que su fe es la justicia. Por eso también nuestra fe, ¿cómo es? Tiene que ser. ¿Qué es nuestra fe? Es la justicia. Es la justicia. Estamos hablando de la justicia que verdaderamente domina y verdaderamente hace llevar las cosas. Pero entonces Dios, aunque nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos, Él cumple su justicia.
Aunque Jesús vino en esta tierra y Él derramó su sangre, pero Dios tiene, Él tiene esa justicia. Pero entonces también es por medio de esa justicia uno puede determinar si irá al infierno o no. Pero entonces si es apto en esa justicia, irá al reino de los cielos. Y si no es apto, irá al infierno. Ese es este tipo de justicia. Pero entonces, ¿por qué es tan temeroso? ¿Por qué es tan estricta y tan grande esa voluntad de Dios? Porque tiene esa justicia. Porque tiene esa justicia. Pero entonces también, ¿cuál es la palabra de Dios? Es también la justicia de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? También es la justicia de Dios. Que la obra que Dios hace también es la justicia. ¿Y cuál es esa sangre? ¿Cuál es esa sangre que ha derramado Jesús? Es la justicia. Por eso el hecho de que ustedes y yo hemos recibido la gracia, ¿qué es? Es que nosotros nos revestimos de la justicia de Dios. Y también estamos hablando sobre, nos hemos revestido de la sangre de Cristo. ¿Qué es esto? Que nosotros revestidos por la justicia de Dios. Pero si nosotros nos revestimos por medio de la justicia de Dios, también ese pecador que tuvo que entrar al infierno puede recibir la salvación. No importa qué pecado tan severo o tan malo haya hecho, él recibirá la salvación. ¿Por qué? Porque Dios solamente busca esa justicia. También las personas, el hombre tiene su justicia. Nosotros podemos ver que hay muchas personas que viven según su propia justicia y pues viven pues bien. Y nosotros también vemos que hay muchas personas que viven dentro de la sociedad y sirven a la sociedad. Pero la verdad, esto, aunque puede justificar la carne y aunque la carne pueda ser complacida, pero la verdad es que por medio de la justicia de uno no puede recibir la salvación. Por eso las personas que están debajo de la ley, todos ellos son justos. Esto también, si nosotros vemos a los fariseos y a los saduceos, ellos son justos, pero la verdad ellos no pueden recibir la salvación. ¿Por qué? Porque por medio de la justicia del hombre, aunque uno puede recibir las diferentes consuelos y las diferentes felicidades en esta carne, por eso no nos puede salvar a nosotros. Pero en el día de hoy, ustedes y yo, por medio de la justicia de Dios, nosotros hemos recibido la salvación. Pero entonces si Dios nos dice a nosotros y ve a nuestra fe y nos dice, tú te he santificado, te he justificado, según, eso es según la constitución de Dios. Tú has recibido según esa justicia, por medio de la justicia de Dios. Uno mismo no tiene ningún mérito, no tiene ninguna obra. Pero por medio de esa justicia de Dios, entonces uno puede ser justificado. Si nosotros vemos en Romanos 8 hasta 18 en adelante, esa obra que nos dice en ese momento, ¿quién nos puede juzgar por medio de la obra por medio de esa justicia que hemos recibido de Dios? El que juzga esto y va en contra de esto es anticristo. Porque nosotros venimos en este lugar y vemos el pecado de otras personas. Si tenemos que buscar en la justicia de Dios, pero entonces ¿por qué estamos buscando el pecado de otras personas? Por eso, entonces las personas que van en contra, ¿cuál es la razón por la cual Jesús ha venido en esta tierra? Para derramar la sangre. Nosotros que por medio de los revestidos, por medio de esa sangre, hemos recibido la redención de nuestro pecado. Pero están negando esto. Y niegan esto. Pero entonces el hecho de que está negando esto, también está negando el hecho de que Jesús haya venido en esta tierra y haya derramado la sangre. O sea, eso es anticristo. Por favor, todos nosotros tenemos que estar llenos de la justicia de Dios. Y nosotros somos hijos de esa justicia.
Somos personas que hemos tenido esa corona de Dios. Nosotros, la verdad, ¿qué derecho tenemos para venir delante de Dios, para ser hijos de Dios? Nosotros somos personas que, verdad, estamos llenos del pecado y verdaderamente seguimos solamente los deseos de esta carne. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos venir delante de Dios? Porque Dios nos ha justificado a nosotros. Es algo que ni siquiera los ángeles pueden negar. Y es algo que nadie nos puede volver a juzgar, ni siquiera tampoco es algo que nos puede cortar de esa justicia de Dios, de ese amor de Dios. Ni también las cosas de este mundo, ni las potestades de este mundo. Esto es algo que la Biblia nos está diciendo. Tenemos que saber quién es Él. Es Dios. Es nuestro Padre. Es nuestro Señor. Por eso también nosotros, el primer día cuando venimos a la iglesia, aunque no conocemos a Jesús, y aunque no conozcamos a Jesús ni a Dios, entonces, ¿qué es lo que nosotros venimos delante de Dios? ¿Qué nos dicen? Hay muchas personas que dicen, Padre, diga Padre Dios, pero entonces dice, Señor, Señor, porque piensan que el Señor es algo más pues, cercano que Padre. Yo también el primer día en que conocí a Jesús, dije, Señor, Señor. Y también ese día, en el año 50 y 60, en ese tiempo, pues oraba mucho en la montaña. Yo también esos días, en esa época fui pues esas montañas y yo por todo, pues por toda la noche, dice, Señor, Señor. Y decía una y otra vez, Señor, Señor. Pero entonces, ¿qué significa el Señor? ¿Qué significa cuando nosotros comenzamos que es nuestro Señor? Es que Él es nuestro dueño, que es nuestro Señor. Pero entonces, cuando Dios le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa Cristo? Tú eres nuestro Señor, nuestro dueño. O sea, ¿qué significa Cristo? Él que ha sido enviado para ser nuestro Salvador. O sea, el que uno hace según la voluntad del Señor, uno recibe la salvación. O sea, ¿qué significa eso? Tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño. Él es el Hijo de Dios viviente. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Simón Pedro, de ti está la bendición. Por eso no te lo hizo conocer ni carne ni sangre, sino que te lo hizo y es el Padre que está en los cielos. O sea, si nosotros conocemos nuestra fe, vamos a confesar de que Jesús es nuestro Señor, nuestro dueño. Por eso, el Señor, el dueño, es el que ordena. Y el siervo, ¿qué es lo que hace? Solamente es el que obedece. Es el que obedece. Nosotros vemos que si nosotros vamos a unas compañías, si nosotros entramos a una compañía de las mayores compañías, muchos de nosotros podemos, pues, jactearnos de esto. Y también si nosotros salimos de una buena universidad para entrar una de las compañías que son mayores, una de las mejores compañías, pero nosotros vemos que en esas compañías que son grandes podemos encontrar a los diferentes, pues el jefe y podemos encontrar pues a los, debajo del director podemos encontrar a los líderes o pues, los diferentes jefes y los diferentes directores. Pero entonces uno cuando entra al trabajar, nosotros podemos encontrar a muchos, pues, jefes. Pero será que uno puede venir, pues, uno tiene, sabe, y cuando entra a trabajar, de que todos ellos son, pues, los mis dueños. Pero entonces si nosotros vemos a las pequeñas compañías, nosotros vemos de que nuestro jefe pues solo habrá un solo jefe. Pero si vamos a una compañía más grande, podemos encontrar diferentes y muchos jefes. Pues uno tiene que obedecer a ese jefe. Por favor, queridos hermanos, ¿qué es la fe? Es que Jesús es nuestro Señor y Dios nos ha dado a nosotros su palabra como mandamiento. La palabra de Dios es nuestro mandamiento. Entonces, ¿qué nos dice? Ustedes tienen que obedecer ese mandamiento para que ustedes puedan vivir. ¿Qué es nuestra fe? Es que Dios Jesús es mi Señor.
Es la misma fe que tuvo de que tuvo Abraham. Y Dios tomó la fe de Abraham como justicia, o sea, como la constitución. O sea, la constitución que es estricta. O sea, que le dice que Dios llamó a ese hombre como Abba. O sea, que solamente las personas que han renacido y no por medio del Espíritu Santo pueden llamar a Dios Padre. O si ustedes, la verdad, si ustedes, si no han renacido de nuevamente, ustedes no pueden llamar a Dios Padre. Eso, si, aunque ustedes digan a Dios Padre, esto no tendrá ningún significado. ¿Por qué? Porque están dentro de la ley. Pero el que no ha nacido de nuevo no puede llamar a Dios Padre. Pero nosotros, aunque estamos dentro de la ley, luego de que nosotros hemos sido o recibimos el bautismo y hemos enterrado todo esto, ahora nosotros al nacer nuevamente, nosotros ya no pertenecemos a la ley, sino que nosotros pertenecemos a Jesús por medio del Espíritu Santo, y ellos pueden llamar a Dios Abba Padre. O sea, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, tú eres el más alto de los altos, y eso es lo que nosotros confesamos al decir a Dios Padre. Cuando nosotros en el pasado en Corea, uno cuando le escribían, cuando uno iba al colegio, tenía que escribir una carta a su padre. Pero entonces en ese lado, pues había una forma en la cual uno tenía que escribir esa carta. Pero entonces también cuando uno tenía que entregar, pues uno tenía que escribir, cuando uno tiene que escribir, al principio tenía que escribir, Padre, que tú eres mi dueño. O sea, ¿eso qué significa? Ese confesar, Padre, si tú no hubieras dado a mí la vida, yo no hubiera podido nacer. Tú eres el que me diste la vida en el vientre de mi madre. Y esta es la forma en la cual nosotros, era una forma estricta en la cual en la cultura coreana tenían que entregar pues ese tipo pues carta al padre diciendo mi padre que es mi dueño. O sea el padre era más alto y es el mi dueño. Por favor, queridos hermanos, ¿qué es lo que nosotros aprendemos en la Biblia? Que el Señor es nuestro dueño. Si nosotros vemos en la palabra que leímos hoy, nosotros vemos en el que es centurión, nosotros podemos, si vemos en Lucas, podemos decir que cuando habla sobre esta misma historia, está hablando, no está hablando de su siervo, sino de su hijo. Pero entonces, nosotros acá leímos de que está hablando sobre el siervo. Pues si nosotros vemos en Filipenses 6, nosotros vimos de que aunque el Hijo de Dios era igual, ser igual a Dios, Él se hizo más bajo. Él verdaderamente obedeció al Padre hasta lo más bajo y verdaderamente él entregó la gloria a Dios. De esta misma forma, cuando dice que el hijo del centurión era el siervo, o sea que el siervo, que el hijo verdaderamente obedece al Padre en todo momento. Pero cuando habla sobre su criado, verdaderamente está hablando de su siervo. Entonces podemos comenzar de que podemos ver claramente la relación entre el padre y el hijo. O sea, podemos verla. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo me iré y le sanaré. Pero entonces, ¿qué fue lo que él dijo? No, claro, él dijo que el hijo es centurión. ¿Cómo será que el rey podrá entrar a la casa, al lugar donde el siervo vive? Pero entonces, ¿qué fue lo que el centurión dijo? No, padre, yo no podré, no soy digno de que entres en mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra. ¿Por qué? Porque yo a mi alrededor tengo hombres bajo mi autoridad, de que ellos, cuando yo les digo que ve y ve, y cuando les digo que vayan y viene. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Ciertamente este es verdaderamente descendiente de Abraham. Y yo no he visto ese tipo de fe en toda Israel.
¿Y qué es lo que dice? Y los que no tienen esta fe verdaderamente, así serán hijos que serán echados en las tinieblas de afuera, y allí será el llorar y el crujir de dientes. Por favor, queridos hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que están junto con Abraham en el cielo, que verdaderamente son personas que tienen que tener la misma fe de Abraham. Tienen que tener la misma fe de Abraham. Este centurión verdaderamente confesó de que Jesús es mi dueño, de que es mi Señor, el que verdaderamente yo soy tu siervo. Y solamente di la palabra y él sanará. Y tú sí, solamente di la palabra y él sanará. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo? Tú vete y será hecho según tu fe, como tú diriste. Y yo verdaderamente vi, aunque he visto en mi pastoreo de la misma forma, muchas de esas mismas formas. Hay muchas personas que vinieron, y aunque ellos oraron en ese mismo instante por sus familiares que estaban enfermos en sus casas, cuando ellos volvieron a sus casas, verdaderamente sanaron. He escuchado muchas de estos testimonios. Por favor, queridos hermanos, en este avivamiento de la sanidad que vamos a tener en la tercera semana en enero, yo verdaderamente he orado una y otra vez. Yo verdaderamente he orado para que Dios obre. Pero entonces, ¿cómo, quiénes son las personas que van a poder tener la sanidad? Como dice en esta palabra, son las personas que verdaderamente obedecen. Pero la verdad es que no obedece, no podrá tener la sanidad. Solamente el que obedece el mandamiento de Dios tendrá la sanidad. Vamos a decir todos juntos, Jesús es mi Señor, todos juntos. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. Vamos a decir, el Espíritu Santo es mi dueño. 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 Ahora, Dios es mi dueño. Dios es mi dueño. Dios es mi dueño. Dios es mi dueño. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Solamente obedecer. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que nosotros obedezcamos. ¿Qué tenemos que obedecer? El mandamiento. O sea, que la palabra de Dios. El que recibe la palabra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es obedecer como el siervo. Queridos hermanos, por favor, tenemos que obedecer. Obedezcan, obedezcan, obedezcan. Jesús es mi dueño. El Señor es mi dueño. Por favor, esto es algo que nosotros tenemos que saber. Por favor, todos de pie, las personas que verdaderamente confían en esto. Por favor, en este momento, tengamos la certeza de eso, como este centurión. Padre Dios, ordéname. Padre Dios, ordena a mi familia. Y así es como nuestra familia verdaderamente obedecerá. Tendremos la sanidad y esa pobreza se irá. Padre Dios, obedece, haz que yo pueda obedecer. Haz que yo, ordéname por medio del Espíritu Santo. En este momento, por favor, oremos con todo fervor. O confesando de que Jesús es mi dueño. Vamos a decir sí, cinco veces. Jesús es mi dueño. 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 Jesús es mi dueño, por favor, por medio del Espíritu Santo. Solamente las personas que han renacido por medio del Espíritu Santo podrán tener la potestad de ser hijos de Dios. Vamos a orar todos juntos. Por favor, con todo fervor.